El riesgo país de México se situó el pasado 1 de junio en 214 puntos base, lo que significó 15 unidades mayor respecto a su nivel del pasado 25 de mayo, cuando finalizó la semana a la baja. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó que el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes, EMBI, de JP Morgan, se situó el viernes pasado 26 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017, en el informe semanal de su vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 52 unidades, mientras que el de Brasil aumentó 38 puntos, para ubicarse el 1 de junio pasado en 515 y 309 puntos base, en ese orden.